mañana de sábado, como cada 8 días, a mi compañero Víctor Hugo Aguilera. Víctor, muy buenos días. Pepe, amigos del auditorio, muy buenos días. Senador, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hoy tenemos como invitado al senador de la República, Gerardo Sánchez García, quien a mediados de esta semana rindiera su primer informe de actividades. Senador, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ti, Víctor, muchas gracias por estar aquí, Pepe. Y desde luego es un gusto tener la ocasión de estar nuevamente aquí en Así Sucede. Senador, ¿cuál es el balance que haces de este informe de actividades legislativas, prácticamente también ya a punto de concluir el año 2016 y lo que vendrá en el 2017, sobre todo inicialmente en el tareo, en la tarea legislativa propiamente? Bueno, pues es una lo que comentamos en el marco del informe de resultados. Y le pongo informe de resultados porque no solamente son actividades legislativas, sino son de gestoría, son de meterse uno a diferentes tópicos y temas, de manera tal que para nosotros ha sido un año de resultados muy importante. Muy importante porque hemos logrado sacar temas muy complicados, hemos logrado ratificar nombramientos también en condiciones difíciles. Hemos logrado sacar una ley de ingresos con las dificultades de una crisis mundial en donde México no está ajeno, y esto sacarlo por consenso en condiciones totalmente diferentes a las del año pasado, pues nos da una muy buena lectura de confianza y certidumbre con el gobierno de la República, pero también el hecho de tener oportunidad en condiciones muy difíciles de etiquetar recursos en el presupuesto federal y de buscar algunas otras opciones que nos permitan ir satisfaciendo las necesidades de la gente. Entonces creo que en el producto en materia legislativa ha sido importante, en materia de gestoría, de representación, de avances, de innovación, también lo es de esa manera, y entonces el resultado finalmente es satisfactorio. Senador, dentro de esta gestoría y de estos resultados, ¿de qué manera impactarán en Guanajuato? Pues ya prácticamente estamos cerrando este año, en el próximo año, en el 2017. Bueno, de manera importante, yo lo mencioné en el informe, de que hay rubros que están destinados fundamentalmente a la educación, a la cultura, a la infraestructura deportiva, apoyos para la dispersión y fortalecer a la juventud de Guanajuato, y que se va a reflejar, ¿por qué? Porque todavía hoy mismo tenemos algunos proyectos que no los hemos podido desarrollar, no por falta de tiempo, sino porque no han sido autorizados. Me refiero, por ejemplo, a la publicación del libro de las bandas de viento en Guanajuato, que todavía no se nos ha liberado el recurso. O por ejemplo la obra de los grandes de Guanajuato en arte y cultura, que es una obra muy importante, son 3 tomos, en donde las mejores plumas del país y de Guanajuato van a participar, y este es un, digamos, un acopio o un acervo cultural que habrá de terminarse hasta mediados del año que entra. Y naturalmente casi todos los recursos que hoy están ejerciendo los municipios les acaba de llegar. Entonces van a tener que terminarse el recurso en el mes de diciembre y en todo caso hacer una ampliación para que en el mes de enero se haga. Pero esto implica un beneficio para los ciudadanos, implica generación de empleos para los municipios, implica el incentivar la economía y el desarrollo de cada una de las regiones de Guanajuato. Entonces esto es de manera micro, por así decirlo. Pero hay cosas que en política pública se desarrollan en base al presupuesto federal y donde son más contundentes, por ejemplo, el combate a la pobreza, a la marginación, la reactivación de los sectores de la sociedad, como hoy tiene un repunte muy importante el sector primario del país, justamente porque se refleja el apoyo de una política pública del gobierno de la República. Entonces, hay muchas maneras en las cuales se puede reflejar, porque a pesar de que estamos envueltos en una crisis, la estabilidad económica, a pesar también, válgame la expresión, de la volatilidad del dólar, de la caída de los precios del petróleo, que de repente repuntan y vuelven otra vez a su estado que tenían, pues se nota el movimiento de la economía, se nota que no hay una preocupación de los mercados,
y que no hay tampoco salida de capitales de nuestro país. Las decisiones que se han tomado creo que son importantes. Ahora, senador, veíamos en este informe de resultados del pasado miércoles por la tarde, noche, gente pues no solo del partido o que está inmersa en el trabajo legislativo del Senado de la República, sino gente de diversos sectores de la sociedad de Guanajuato, pero también a lo largo de este año veíamos una serie de obras que se arrancaron en algunos campus de la Universidad de Guanajuato y todo eso. Para ser preciso, ¿qué recursos gestionaste para Guanajuato durante este año 2016 y lo que vendrá en 2017, por ejemplo, para el tema educativo? Bueno, a ver, para nosotros ha sido una prioridad y además convencidos de apoyar a la Universidad de Guanajuato porque es una entidad pública que acoge a los estudiantes que pues no tienen recursos para poder hacer una carrera. Y en consecuencia la vocación pública que tienen estas instituciones, los recursos que tienen no son suficientes, hay que apoyarlos. Hemos estado insistiendo, le dimos para este año recursos al campus de la Universidad de Guanajuato, o sea, de Guanajuato Capital, a León, a Salvatierra, al campus Celaya Salvatierra, y para el año que entra ya programamos para el campus León nuevamente recursos. Pero ahora con una faceta diferente. Otras instituciones de educación superior también se acercaron con nosotros para ver la posibilidad de apoyarlos en algunos rezagos que tienen. Y le dimos un giro también. Apoyamos a la universidad y a los tres tecnológicos. Al Tecnológico de León, al Tecnológico de Celaya y al Tecnológico de Roque. ¿Con cuánto? ¿O bueno, cómo? ¿O para qué? No, con recursos para infraestructura. En León con 5 millones, aquí en Celaya, el Tecnológico de Celaya con 5 millones y el de Roque con 10 millones para hacer un edificio inteligente en donde puedan tener capacitación, en donde puedan tener infraestructura para el desarrollo y la potencialidad de los estudiantes. Y eso no quiere decir que ahí muere. Yo, como se los comenté en el marco del informe, pues si se lo gastan rápido, buscaremos de las eficiencias de otros programas poderles poner un poco más de recursos para reivindicar a estas instituciones y también para que el aprovechamiento de los estudiantes de las clases medias bajas y clases bajas puedan tener una perspectiva diferente. Entonces creo que el compromiso que tenemos con las nuevas generaciones tiene que dejarse de manifiesto de ya, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Y por otro lado, el tema cultural, bueno, pues es algo importante que hemos estado haciendo desde la sociedad civil, a través de la Fundación El Pípila, a través de la Fundación CNC, a través de la Fundación Organizados para Servir. Y de ahí que se explique, Pepe, la presencia de la sociedad civil en el marco de mi informe de resultados. ¿Por qué? Porque hemos estado teniendo diálogo, no necesariamente con los priistas, sino con aquellos sectores que requieren del apoyo, que requieren de la orientación, que requieren del aliento para jugar un rol mucho más importante dentro de la sociedad. Y eso es justamente lo que hoy por hoy debemos de hacer los representantes populares. Y en el rubro del campo, senador, pues ha sido siempre alguien muy cercano a estas inquietudes, a las necesidades que tiene el campo mexicano. En cuanto a gestiones, en cuanto a trabajo legislativo, ¿cómo se verá reflejado en el campo lo que nos resta este año y lo que viene para el 2017? Bueno, yo creo que lo primero que nos dimos a la tarea de hacer en este año de ejercicio es, y ustedes lo saben, que el recurso que menos cayó en el presupuesto 2016 es el del campo. De ahí que hoy por hoy el campo sea el sector que más crezca dentro de la economía nacional. Sin embargo, para el proyecto de presupuesto de egresos del 2017, ahí tenemos un revés. El programa especial concurrente disminuye en un 13.63%. Y de este programa especial concurrente, a quien más le afecta es a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la SAGARPA. Entonces, en un monto aproximado del 26.72%, es decir, sobre el orden de 22.669.8 millones de pesos. Y vemos, por ejemplo, cómo se ha comportado. En el 2003, en el 2008, el presupuesto del programa especial concurrente era de 117.144 millones. En el 2011 era de 293.652. Iniciando con el presidente Peña en el 2012,
305 mil. Y todo fue en ascenso. En el programa especial concurrente, el año 2016 son 352,843. Y para el 2017 son 304,000. Sufre un revés el programa especial concurrente del 13.62. Ahora es la primera vez que va a disminuir después de casi una década por las gráficas que nos estás mostrando, ¿verdad? Así es la primera vez que va a sufrir un decremento. Y bueno, pues es muy explicable. Todos sabíamos que iba a ser un presupuesto complicado, que teníamos que apretarnos el cinturón. Hoy por hoy ya el gobierno de la República, desde este año, tomó ajustes por el orden de los 70,000 millones de pesos, y para el próximo año harán un complemento que aproximadamente tocarán 178,000 para llegar a 240,000 millones de pesos en ahorro de la Administración Pública Central. Ahora, senador, a mí me gustaría, son cifras importantes, pero sobre todo, ¿cómo impacta esta disminución a la sociedad rural? Porque el fondo concurrente tiene que ver con el sector agrario, pero ¿cómo impacta a la sociedad rural? ¿Cómo impacta a los programas, sobre todo a los pequeños o los medianos productores que pues recurrentemente están pidiendo más apoyo? Para el 2017, ¿cómo impactará esta disminución en este fondo concurrente? Bueno, la realidad es que al momento de hacer el análisis qué rubros se tienen que disminuir, se toma en cuenta aquellos que en principio tienen un subejercicio. Y, por ejemplo, una de las instituciones que sufre una disminución es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y a lo mejor la justificación se da porque en el rubro o en la dependencia descentralizada del Registro Agrario Nacional es donde más se disminuye, pero también es donde las metas ya se han logrado de regularización, de certificación, que fue muy intensa en este año y que el próximo año no tendrá el mismo rezago. O por ejemplo, en el área económica, hablemos de FIRA, hablemos de la Financiera Nacional de Desarrollo, también se han dedicado este año a dispersar el recurso, a hacer colocación, a comprar coberturas, a fortalecer a una institución, y entonces los ajustes que se van a hacer no propiamente nos van a perjudicar. ¿Por qué? Porque son instituciones muy consolidadas. Y te pongo un ejemplo, Pepe. Ayer platicaba con el presidente de la República en su visita para felicitarlo. Porque si tú recordarás, Víctor, nosotros nos dimos a la tarea de pedir la desaparición de la financiera rural. Porque la financiera rural no prestaba crédito, eran muchos requisitos, eran muchas las prendas que pedían para poder recibir un crédito, desde las hipotecas, los tractores, las camionetas, el patrimonio de la gente más necesitada, y era una situación complicada, y además los múltiples requisitos. ¿Qué hicimos ahora? Lo desaparecimos a la financiera rural, hicimos la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero. Dicen, pero está enorme el nombre. Sí, cada uno de los nombres que tiene, si nosotros no hubiéramos metido rural, sencillamente en los ejidos no podrían poner farmacias, hoteles, todo lo que implica servicios. Y esto implica que tenga un horizonte de oportunidades mucho más grande. Pero la revista El Mundo Ejecutivo, en este año, le dio el reconocimiento más alto a la Financiera Nacional de Desarrollo por ser una empresa de gobierno la empresa de gobierno con mayor rentabilidad, con impacto social y con la contribución a la generación de empleos. La mejor de todo el gobierno de la República. Y esto, pues en gran medida también le comenté al presidente, él fue el que tuvo la voluntad política para hacer esta transformación. Entonces, en el sector primario tenemos muchas áreas de oportunidades. Creo yo que el recurso ahí va a estar para todos aquellos que tengan interés de detonar un proyecto, de seguir apoyando el riego por aspersión, la tecnología, en el incorporar mayores tierras al desarrollo, el ser solidario con los temporaleros, con los pequeños productores. En fin, para nosotros lo importante es que están los rubros en el presupuesto. Y en todo caso, si es que se gastan los recursos, vemos cómo exhortamos a las autoridades hacendarias para que se redireccionen recursos y se puedan apoyar a aquellos que tengan más demanda dentro de la propia sociedad. A pesar de la disminución, no habrá afectación, podríamos concluir así, o será mínima la afectación para
para el campesino común. Claro, porque digamos en el área digamos de comercialización, de apoyo a la tecnología, de combate a la pobreza, a la marginación, en todo aquello que incide dentro del programa especial concurrente, no le va a afectar propiamente a la sociedad en general. Son ajustes de aquellas dependencias y de aquellos programas en donde prácticamente o cambian sus metas de desarrollo o simplemente tienen que ser más eficientes con menos recursos. Ahora, por otra parte, senador, me gustaría también, porque asumiste la propia presidencia de la Comisión de Cultura del Senado de la República, algunas cosas que se hicieron en materia legislativa por la creación incluso de una nueva Secretaría de Cultura. Sé que todavía incluso faltan algunas cosas por poner en la ley, pero sin duda será importante para este año y lo que vendrá en el 2017, ¿no? Bueno, a ver, uno como ciudadano y como legislador pues tiene uno muchas metas. No siempre es fácil concretarlas porque de por medio están los consensos, de por medio están las ideas, de por medio están los proyectos, de por medio está el que se puede impulsar una iniciativa en beneficio de toda la sociedad. Y este es el rubro que nos ocupa sin distinción de partido, el tema de la cultura. Hace un año justamente tuvimos el privilegio de elevar a rango constitucional el tema cultural de nuestro país y hacer una modificación al artículo 4 de la Constitución. Y de manera inmediata se nombró por parte del Poder Ejecutivo Federal al Secretario de Cultura, sin que exista la normatividad que lo regule. Es decir, es un secretario de hecho, más no de derecho, ¿sí? Hablando en términos jurídicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acelerar la normatividad cultural que nos permita justamente resolver este problema de organización y funcionamiento de la Secretaría de Cultura y de todos los entes que inciden. Hablemos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hablemos del Instituto Nacional de Bellas Artes, hablemos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de todos los órganos desconcentrados que son detonantes de la cultura y que alimentan el espíritu de los mexicanos. Entonces, ahora, en el pasado mes, el día 23 y 24, tuvimos un foro nacional como una consecuencia de las audiencias públicas que se tuvieron a lo largo y ancho del país en la Cámara de Diputados. Y nosotros en el Senado sacamos un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del órgano de gobierno por unanimidad y aprobado también por el Pleno del Senado para hacer este foro, en donde participaron más de 40 especialistas en arte y cultura para tratar de uniformar criterios que nos permitan tener en un corto plazo o de manera inmediata un proyecto de ley que justamente armonice a este sector tan importante. Creo que ayer yo establecí comunicación con el gobierno de la Secretaría de Cultura porque para nosotros es mucho muy importante que vayamos de la mano Cámara de Diputados, Senado de la República y el gobierno para incidir y para coincidir en un proyecto cultural que beneficie a todos los mexicanos. Ese va a ser una parte de la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones y sin duda alguna creo que habremos de aprobarlo porque el tema cultural pues es un tema que a todos nos llama, es un tema que a todos nos une y es un tema que como mexicanos nos identifica. Es decir, es la ley que va a regular el funcionamiento de esta secretaría en términos generales. Sí, mira, por ejemplo, yo pedí permiso para dar mi informe en la histórica Lóndiga de Granaditas de Guanajuato, porque es un recinto histórico en donde se configuró la independencia nacional, pero a lo mejor un recinto, y te puedo casi asegurar que el único en el mundo en donde se ha configurado un movimiento independentista que está intacto. Y entonces tiene una cierta rigidez para el permiso. Y tuvo que hacer la solicitud en México, pero al encargado del INAH, al encargado responsable, no al director. Y entonces también tú ves que en la Secretaría de Cultura hay encargados. ¿Y qué tenemos que hacer? Que no sean encargados, que sean responsables con obligaciones, con atribuciones y con responsabilidades que les permita detonar con todo empuje y a cabalidad un área tan importante como es la cultura en nuestro país.
esta ley que, bueno, pues será, como dice, uno de los retos para el próximo año, para el 2017. ¿Qué más? ¿Qué otros retos vendrán para el 2017 en el ámbito legislativo y de gestión? No, bueno, pues tenemos bastantes. Tenemos que ver cómo perfeccionar la impartición de justicia, que sea más transparente, que sea más expedita, que sea más congruente y acorde con lo que hoy está demandando la sociedad. ¿Por qué? Porque los delitos avanzan de manera acelerada y las decisiones del Poder Judicial son lentas. Y la actuación del Ministerio Público también. Entonces tenemos que ver cómo uniformarlo y cómo podemos que la justicia sea garante de conservar los derechos de todos los ciudadanos. Eso es algo. Tenemos que ver el problema de migración que tenemos en nuestro país, cómo le respetamos los derechos humanos, cómo les damos garantías. Tenemos que ver también cómo ser solidarios con nuestros connacionales que hoy se encuentran en incertidumbre, fundamentalmente en la Unión Americana. Y yo creo que algo de la agenda del Senado de la República, en razón de ser el garante de la política exterior de nuestro país, es tocar el tema de la relación bilateral México-Estados Unidos, con el triunfo de Donald Trump, en donde tal parece que él trae otras intenciones y México tiene otras pretensiones. Entonces creo que el Poder Legislativo Federal va a jugar un rol importante fortaleciendo y defendiendo las instituciones de cara a una crisis que pudiera ser y que no tiene por qué afectarnos a nosotros como mexicanos, porque hay políticas públicas sólidas que nos permiten en este momento, a pesar, lo repito, de la incertidumbre económica mundial, con la participación del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, y de manera determinante la contribución de nuevos, válgame la expresión, nuevos contribuyentes, de 13 millones más de contribuyentes, son los que le dan solidez a la economía mexicana y es lo que nos permita que tengamos un frente común importante en nuestro país. Por decir, eso es entre tantas cosas lo que tenemos que hacer. Y yo creo que algo de la agenda es el tema del rol que deben de jugar los partidos políticos en la competitividad, en el trabajo comunitario, en la legitimación, en la cultura política, y donde también probablemente estemos presentando reformas que nos permitan que entren a una dinámica de la sociedad de vanguardia. ¿Preocupa entonces la llegada de Donald Trump a partir del 20 de enero? Pues no preocupa, yo creo que nos fortalece a nosotros porque nos une como mexicanos, porque también es donde tenemos que sacar lo mejor de todos nosotros, tenemos que acentuar nuestro nacionalismo, la defensa que hemos tenido de manera permanente en la doctrina Estrada del respeto a las naciones, pero además tenemos que ver los universos de oportunidades que tenemos. Por eso justamente el TPP está tratados bilaterales con otros países, justamente para que tengamos una mayor exportación y tengamos mayores divisas. Ayer el presidente vino a clausurar el 23º Congreso Internacional de Comercio Exterior, donde vemos que hemos avanzado el 2% en relación con todos los países de Latinoamérica, mientras que todos los países han tenido un decrecimiento en las exportaciones de menos el 8%. Entonces tenemos muchas cosas sólidas que no por la llegada de Trump va a ir nuestro país en retroceso. Creo que hay muchas fortalezas y que en su momento habrá que sentarse a dialogar, y que en su momento también la imaginación, el cierre de filas, la participación decidida, las políticas públicas, la economía que da certidumbre, la solidez en el crecimiento económico nos permite a nosotros estar en condiciones como un país en desarrollo que puede competir y que puede darle certeza a la sociedad mexicana. Ahora, senador, hablando también en materia de recursos y hablando de Guanajuato a este año, a Guanajuato en el tema del presupuesto, lo que es el ejercicio 2017, no le fue tan bien como este 2006 o el 2015, producto de esto que es expuesto. Sin embargo, siguen llegando recursos a ese estado, y leía algunas declaraciones de los alcaldes priistas, incluso algunos pronunciamientos que publicaron en redes sociales, en el sentido que la parte de gestión para ellos pues no les fue tan mal a los alcaldes priistas de Guanajuato. Bueno, no les fue mal porque pues buscan la manera de encontrar recursos. Para eso son los programas del gobierno federal, cuando el gobierno del estado pues no quiere ayudarles. Cuando se ve que es claramente destinado con tinte partidista, y donde, por ejemplo,
en el programa Impulso no están tomados en cuenta los priistas como debiera ser, si no ha sido el reclamo y el alegato que han hecho públicamente, y donde no puede suceder esto hoy por hoy. Por eso justamente la sociedad está buscando la alternancia política. ¿Por qué? Porque un cambio significa implícitamente que va a vivir en mejores condiciones económicas, sociales y políticas, y donde habrá una alternativa que le permita ser escuchado, que le permita recibir sin distinción de partido los beneficios que implica la distribución de los impuestos de los mexicanos. Entonces, los priistas efectivamente han andado tocando puertas en todos lados, y entre otras cosas, pues yo también he tratado de apoyarlos como compañeros de partido que somos, pero más que eso, para apoyar aquellas causas que no son caprichos y que se trata de reivindicar a nuestra gente, sobre todo a la gente más amolada, cuando vas y ves que no tienen un empedrado, que no tienen un drenaje, que no tienen una cancha para la dispersión y la recreación de la juventud, que tienen una serie de limitaciones para el desarrollo y la reactivación económica de su municipio, dices, no es posible que esto suceda. Y entonces tenemos que buscar de dónde encontrar recursos para que puedan tener estímulos adicionales y puedan salir de este rezago las municipalidades de Guanajuato. Te lo pregunto porque incluso esta semana platicamos con el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinó Rodríguez Vallejo, y bueno, hay una defensa importante, el programa Impulso, una inversión de muchos millones de pesos. Incluso el Congreso en los próximos días tendrá que definir si aprueba o no una línea de crédito para que el programa pueda seguir adelante el siguiente año, y afirma que no es un programa electoral, que tiene sustento y que tiene observadores de diferentes universidades para la aplicación de los recursos. Bueno, eso está por verse. Tendremos que ver cuáles son los resultados. Lo que sí sé es que en las pláticas que yo he tenido con algunos alcaldes es que no se han medido con la vara pareja. Primero. Segundo, tenemos que ver quiénes son los que están justamente auditando este programa. Y tercero, tenemos que ver cuál es la posición que van a tener los legisladores de cara a volver a apoyar a este programa, si tiene los propósitos de abatir la pobreza, de ayudar a la sociedad, sin que yo lo quiera descalificar. Pero en todo caso, tendrá que haber instituciones que valoren y den una opinión objetiva de la viabilidad de este programa. Lo cierto es que lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que no sean excluidos nadie. En base a estas dos preguntas y estas dos respuestas, senador, ¿ha llegado el momento de la transición para Guanajuato? Yo creo que no de la transición, de una alternancia política, sí. Creo que hay muchos rezagos, creo que estamos en el confort, creo que tenemos un retroceso importante en materia ecológica, en materia de seguridad, no se diga, en materia educativa, en materia de desarrollo social, de impartición de justicia, y donde como que estamos muy a gusto. Y se requiere que vayamos a la vanguardia, adelante de los propios problemas que hoy tenemos. Entonces, tenemos muchos años de un gobierno del mismo partido, sin que ellos nos espante. Vamos viendo cuáles son las demandas y las exigencias que ellos tenían cuando llegaron de manera indirecta por decisión del gobierno central al gobierno del estado, no por la democracia, no por el voto ciudadano, y desde luego también vamos viendo cuáles son los resultados y cuál es la exigencia que hoy tiene la sociedad. A ver, el problema de la inseguridad es un problema alarmante que descompone las familias, que desintegra la sociedad, que preocupa a la colectividad y que para muchos dicen que no pasa nada. Y es claro, sin embargo, los gobiernos del PAN, los propios funcionarios del Gabinete Estatal de Seguridad dicen que si bien es cierto, es un problema en Guanajuato, es un problema que dicen pasa en toda la República Mexicana, el tema de la seguridad, e insisten, por ejemplo, en indicadores de crecimiento de Guanajuato que están superiores a la media nacional. Esa es la defensa en el tema de seguridad y, por otra parte, la llegada de gran inversión a Guanajuato. Bueno, desde luego que en gran medida también la llegada de gran inversión a Guanajuato ha sido por la voluntad del gobierno de la República. Y hablemos de Toyota, fue una voluntad del gobierno de la República para establecer, y hay condiciones para hacerlo en Guanajuato, y qué bueno que haya fuentes de empleo. Pero tenemos que ver que las fuentes de empleo que se crían en Guanajuato sean bien pagadas, por un lado. Y por otro lado, pues qué a gusto, es decir, es que no solamente pasa aquí, pasa en todos lados, es que aquí no debería de pasar. Así de sencillo, o deberíamos de tener los índices más bajos de todo el país.
Eso es una, sí, es una política pública del gobierno estatal respondiendo de manera directa y contundente a los ciudadanos, ¿no? No lo decimos nosotros, lo dice el INEGI, ¿sí? Lo dicen las estadísticas y las encuestas. O sea, hoy por hoy el problema en Guanajuato, por encima de la propia corrupción, es la delincuencia, con 20 puntos arriba, ¿no? Lo dice el INEGI, lo dice... nosotros hicimos encuestas en enero, lo hicimos ahora recientemente telefónicas y han crecido de manera abismal. Y no reconocerlo es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque es el acecho directo a la sociedad, porque descompone las fuentes de empleo, la convivencia, la armonía, la familia y el tejido social. Entonces es una situación alarmante. Y bueno, pues total, si es igual que en todo el país, ¿para qué pedir mil elementos del ejército o de la Policía Federal? ¿Por qué? Pues porque sencillamente se ha salido este problema de las manos, y no porque sea un reclamo, es un alegato a que debe de ser una política pública contundente y que debe de reflejarse en apoyos institucionales y de recursos en el próximo presupuesto de egresos para el año 2017, en donde el rubro de seguridad debe ocupar una relevancia. ¿Para qué? Para preservar y mantener lo que tenemos. ¿Y para qué? Para que retorne la tranquilidad en las familias guanajuatenses. Es algo que es una obligación del Estado. No es nada que le estemos pidiendo extraordinario. Es una obligación y hoy por hoy no la están cumpliendo. Víctor. Retomando el tema de la alternancia, obviamente, pues para que exista alternancia debe haber otras opciones. ¿Cómo están esas otras opciones de cara a una eventual alternancia y concretamente el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Guanajuato? Yo creo que tiene que haber, Víctor, una gran alianza ciudadana, en donde los temas que hoy tienen rezago tienen que ser parte de la agenda. Tenemos un rezago en materia social, tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de impartición de justicia expedita y que le dé certidumbre a la sociedad, por citar solo algunos ejemplos, sin ya irme a la corrupción, que en su momento también será un tema que saldrá a la sociedad y que la sociedad está muy consciente. Entonces, ahí tienes toda una agenda ciudadana en donde son temas no sencillos, son temas complejos que hay que atender y donde seguramente el PRI no podrá hacerlo solo. Se requiere de una alianza de partidos, se requiere de una alianza ciudadana, y cuando esto sucede hay condiciones y viabilidad para la alternancia política. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se vive en un paraíso, se vive en una panacea, se vive en el confort y los problemas nos están rebasando. Sin embargo, hay sectores incluso del propio PRI que dicen que hoy no hay un PRI fuerte aquí en Guanajuato, que no hay una dirigencia estatal fuerte. Ha habido incluso críticas durante los últimos meses que requieren más unidad y una serie de críticas. ¿Tú crees que el partido sí está fuerte y en condiciones de generar unidad interna para ir a un proceso en el 2018, senador? Yo creo que, bueno, pues todos quisiéramos un partido ideal. A ver, el partido que hoy tenemos es consecuencia de lo que tuvimos. Teníamos un partido entregado, vendido, ¿sí? En contubernio con el gobierno del Estado, pues no es sencillo cambiar esa dinámica de la noche a la mañana. Hoy no hay ninguna componenda, ningún entendimiento, estamos en plena observación y eso es lo que aprecio, y estar buscando que todos los priistas participen, que todos sean parte de, y creo que el partido está haciendo un esfuerzo de capacitación, de unificación, de apertura, de pluralidad política y de busca de alianzas políticas que nos permitan construir un mejor Guanajuato. Entonces, el entendimiento que hoy se tiene con el Comité Ejecutivo Nacional, el estar platicando de manera conjunta una estrategia que nos permita reposicionar al PRI de cara al proceso electoral, pero sobre todo al reencuentro de todos los priistas para impulsar un proyecto que tenga viabilidad para la alternancia política, es algo que está en la agenda del partido y es algo que sencillamente no se tocaba. Es decir, nosotros teníamos un candidato o candidata faltando un cuarto para las 12. Hoy hay un proceso de concientización, de capacitación, de entendimiento y comunicación que nos permite que con toda libertad podamos ir al partido, porque antes nos cerraban la puerta para entrar al propio PRI.
Eso ya no sucede. Se ha hablado de la llegada de Fernando Moreno Peña como delegado estatal del PRI y es una designación que ha causado pues inquietud e inconformidad en algunos otros priistas del estado. ¿Cómo ve, senador, esta designación, la de Fernando Moreno Peña? Mira, primero, Víctor, no es una decisión que tenga que hacer el Comité Directivo Estatal. Es un nombramiento que le faculta al Comité Ejecutivo Nacional y que ellos deciden a quién poner, ¿sí? A nosotros nos interesa quien sea, pero que venga a trabajar, que venga con una estrategia, que venga con altura de miras a unificar a los priistas, que venga con experiencia política a ver de qué manera podemos hacer una mayor presencia, una mayor contundencia y una mayor fortaleza como partido y presentar una oferta política de cara a la sociedad, por un lado. Por otro lado, nunca vamos a tener un delegado a modo. Un delegado a modo es aquel que coincide con todos. Probablemente afectará a algunos, pero hoy por hoy hay causas superiores que nos tienen que unificar, como en este caso la fortaleza del partido, como en este caso cerrar filas en torno a causas que nos permitan ir adelante y que nos permitan avanzar como partido político de cara a los procesos electorales y también haciendo y denunciando alegatos políticos que nos permitan que pongan atención a los problemas que hoy suscitan en Guanajuato. Ahora, senado, sin embargo, sí te preguntaría, hay opiniones ya muy concretas, algunas a favor y algunas otras en contra, sobre el nombramiento de Moreno Peña, que finalmente fue oficial, hubo un tuit, finalmente no sé qué pasó con el tuit, se bajó, pero particularmente dirigentes sectores del partido lo han respaldado, la dirigente de las mujeres, el dirigente del MT, algunos otros, pero también ha habido quienes han criticado la posibilidad de que él llegue oficialmente, como por ejemplo pues, tu compañero en el Senado, Miguel Ángel Chico, o el dirigente de la CNOP. ¿Qué opinas de estas opiniones que hay en contra? El dirigente de la CNOP ni existe. O sea, nunca se ha parado al partido, no tiene un trabajo, está abandonado. Digo, a ver, levantar la voz a última hora para decir que está inconforme. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su respaldo? ¿Cuál es su acervo? ¿Cuál es su contribución al sector y al partido? Hoy por hoy esos liderazgos ya no funcionan. Hoy se requiere que sean y tengan comunicación con los priistas, con que hagan un trabajo de territorio, que se llenen y se ensucien los zapatos, que caminen nuestras comunidades, nuestras colonias, nuestros municipios. Pues qué bonito es dar un pronunciamiento y destruir cuando no tiene la capacidad ni siquiera mínimamente de construir, sino que fuera un producto de un dedazo absoluto y de un compromiso del Comité Ejecutivo Nacional con alguien que en su momento tuvo oportunidad de hacerlo y que no corresponde a la realidad de lo que hoy queremos las clases medias populares en Guanajuato. Por un lado, por citar algo, ya no quiero entrar a una polémica de los demás porque entonces vamos a hacer aquí una carnicería, mi querido Pedro. No, bueno, es interesante, pues, o sea, en ese escenario te lo preguntamos, es parte del debate de esta semana en el partido, porque incluso, Porta, pues, no, es que es un delegado a modo al proyecto de Gerardo Sánchez. ¡Hombre! García, pues. No, Pepe, a mí me da igual quien llegue. A ver, yo tengo un entendimiento espléndido con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, es mi amigo, no de ahora, de hace mucho tiempo, pero además, mi amigo, no porque haya coincidido en un café, porque tenemos puntos de vista y coincidencias en lo que tiene que hacer el PRI y los desafíos y retos que tiene también el PRI en Guanajuato. Porque además en el PRI hay debate, en los partidos debe haber debate, debe haber ideas, debe haber consultas, ¿no? Claro, y en todo caso, pues tenemos que ver que si no es uno, pues sea otro, el que sea. Para mí me da igual. Es decir, como dice la propia el refrán popular, al son que le toquen, al son que le baila. ¿Sí? O sea, finalmente no tiene uno por qué preocuparse, hay cosas superiores más que eso. Y en último los casos, pues lo que diga el Comité Ejecutivo Nacional, si dice que va a llegar el barrendero de X oficina, pero es una gente con talento y una gente que quiere contribuir con nosotros, con mucho gusto lo vamos a recibir, no tenemos ningún problema. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir con una política de partidos políticos que entre otras cosas pretenda identificar a la militancia, que entre otras cosas pretenda ir al reencuentro de todos los priistas, que entre otras cosas pretenda hacer un frente común que nos permita presentar una oferta política de cara al año 2018 y que desde luego les demos oportunidades a todos,
que no sea solamente sutano, mengano, porque aquel se peina de lado, porque aquel no le gusta una cosa, sino simplemente que cada quien vaya construyendo su proyecto para que el partido en su momento tenga la oportunidad de decidir. Eso es lo que yo idealmente haría, pero yo no soy el que tomo las decisiones. Sin embargo, nunca me han dicho que no. No, lo único que tengo es que nunca he sido una gente que no tenga restos. Siempre he opinado públicamente lo que piense, independientemente de que pise callos, porque eso es natural, como también a mí me los pisarán, ¿verdad? Eso me queda clarísimo. Pero yo creo que hay que hablar con la verdad de cara a la gente, hay que decir lo que uno siente, pero también dar resultados y dar alternativas que nos permitan que si no es azul, tiene que ser verde, y por qué es verde, o por qué va a ser rojo, ¿no? Independientemente entonces de la polémica, ¿es buen momento la llegada, la designación de este nuevo delegado? Por supuesto que para nosotros, quien llegue, por ejemplo, a mi informe de resultados vino el secretario de organización, el senador Arturo Zamora. Así es. El segundo en importancia del mando operativo del Comité Ejecutivo Nacional. A mí me motiva, me alienta, qué bueno que vino, porque también fue oportunidad para platicar de Guanajuato y para pedir nuevamente la intervención del Comité Ejecutivo Nacional, porque tenemos que hacer en Guanajuato un partido competitivo, dinámico, fresco, moderno y que vaya a la vanguardia. Eso es lo que hoy tenemos que hacer de las instituciones, no caprichos, no componendas de grupo, sino simplemente cómo fortalecer a las instituciones y cómo tener una representación que tenga plena identidad, identificación con la gente que uno representa. Eso es en el partido. Y del otro lado, en el PAN, ¿con quién te gustaría verte las caras en el 2018? Hoy hay dos que suenan fuerte, el senador Fernando Torres Graciano, a quien conoces, y el propio secretario de Desarrollo Social, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo. Mira, para el partido le da igual, el que sea. Para el partido le da igual. De todas maneras, para construir la alternancia política, cualquiera que sea, así sea el castillo más grande, tendremos nosotros que trabajar de manera intensa para derribarlo. Ahí dicen que para el PES es una misión imposible Guanajuato. Pues sí, también decían que no iba a ganar Trump, y ganó. También decían que en Oaxaca no iba a perder el PAN y el PRD, y perdió. O por ejemplo en Durango, que no perdió el PRI, y perdió. O por ejemplo en Sinaloa, que estaba también una alianza PAN-PRD, que no iban a perder, y perdieron. O sea, hoy por hoy, la dinámica de la sociedad es la que no vemos nosotros. Y hoy por hoy creo que la dinámica social es diferente. Yo no digo que tiene que ser de manera automática, pero hoy por hoy la sociedad quiere alternancia, quiere cambio, quiere innovación, quiere que se tomen mejores decisiones, y partiendo de eso, nosotros tenemos que participar de manera responsable, con un enorme compromiso con la sociedad, pero sobre todo con los sectores más vulnerables, con aquellos que están abandonados y que requerimos apoyarlos para hacer una sociedad más igualitaria y un estado más competitivo y más ejemplar en Guanajuato. El Partido Acción Nacional en algunos casos da la impresión de que para ellos es más trascendente la contienda interna que la contienda constitucional, en el sentido de que pues sienten que no tienen una competencia fuerte en la Revolución Institucional. ¿Es menospreciar al PRI? ¿Es la de ellos o la de nosotros? No, no, es la percepción de ellos. La percepción que para ellos es más importante su propia interna que la constitución. La de ellos a nosotros no nos interesa, el que sea. No nos interesa ni cómo lo hagan. A nosotros sí nos interesa cómo. Pero no es como menospreciar al PRI. No, yo creo que tienen su punto de vista muy respetable. Nosotros tenemos otro. Nosotros pensamos que poco a poco, con aquellos, y que son muchísimos los que hoy son los que están inconformes, ir construyendo una alternancia, ir construyendo una transición, como tú lo dijiste, Víctor, y al tiempo nos vamos. Esto todavía ni siquiera empieza, y todavía ni hemos sacado nada, ni hemos dicho nada. Cada quien está poniendo sus barbas a remojar, y el PRI en Guanajuato tiene clarísimo que tiene que estar a la altura de un desafío, a lo mejor el más histórico del siglo XX y del siglo XXI para nosotros. Yo finalmente en este escenario te preguntaría, senadora Acerva, que tú desees agregar algo al auditorio que nos escuche, que nos ven esta mañana. ¿Cuál debe ser el método para elegir al candidato del PRI en el 2018? Sé que los estatutos dicen algo, pero también me parece que es importante consultar a la militancia, pero además
pues me parece que más allá de la consulta a la militancia, pues consultar qué es lo que quiere la sociedad de Guanajuato. Y no solo los panistas, y no solo los priistas, sino que la sociedad en general que no tiene partido vea en un candidato, en un perfil. Pues mira, a mí idealmente me gustaría que quien sea el candidato o la candidata a gobernador por parte del PRI sea resultado de la legitimidad política. Y la legitimidad política implica que los militantes opinen, que los militantes digan quién quieren y que no sea la cúpula la que decida quién debe de ser. Las causas sociales son causas porque provienen del pueblo y en consecuencia las grandes decisiones tienen que ser también, como la de elegir el candidato o la candidata a gobernador, decisiones del pueblo. Y eso es lo que queremos, que sea la gran mayoría de los priistas y de los ciudadanos los que decidan quién puede ser el candidato o la candidata en nuestro partido y en esta alianza ciudadana y de partidos que habremos de configurar. Senador, un mensaje final que quisiera compartir con el auditorio de Así Sucede de Frente. Híjole, pues primero agradecer de Pepe Mesa la oportunidad, siempre es un privilegio de estar en este programa que ya tiene mucho tiempo y que tiene un gran prestigio. Y bueno, también para ti, Víctor, pero hoy me han puesto al filo de la navaja. Me calentaron para que dijera cosas. Bueno, era parte del debate, si no, de todas maneras, tiene interés para la gente que nos ve, que nos escucha, pues, ¿no? Independientemente de que esto me compromete, pues me da mucho gusto que toquemos temas que sean picosos, que les llame la atención a la sociedad. Y siempre, siempre es un privilegio estar de cara a todo tu público y a todos los ciudadanos a través de este medio, de Así Sucede, y que ojalá pues me sigan invitando, no sean gachos. No, pues nos encantados. Claro que sí. Ay, muchas gracias. Senador, pues agradecer. Y yo quiero aprovechar, adelante, porque seguramente ya no seré invitado en este año. Pues quiero aprovechar para todos tus radioescuchos, todo nuestro auditorio. Todo tu auditorio, pues va a terminar el año. Desearles todo lo mejor a todas las familias guanajuatenses. Que haya cordialidad, paz y que todos sus proyectos se concreten. Pero sobre todo, que haya una gran armonía en las familias. Y cada quien que los disfrute a su manera, y un fraternal saludo y un abrazo de solidaridad para todos. Pues agradecerle, Víctor, muchísimas gracias, muy buenos días, nos despedimos. Gracias, Pepe, gracias, senador, gracias, amigos del auditorio, por haber estado con nosotros en una emisión más de Así Sucede de Frente. Lunes a las 6, la primera emisión de Así Sucede con José Mesa y Gabriela Montejano, con la información más relevante de este fin de semana. Con fragmentos de esta entrevista, por supuesto, el lunes en punto de las 6 de la mañana. Gracias, que tenga un excelente fin de semana, páselo bien.